podríamos decir, no sé si loco, pero sí que podríamos decir que hemos perdido el norte hace bastante tiempo. Más allá del frío físico, que es importante, es el frío que tenemos todos en el corazón para acoger a personas que están huyendo de situaciones realmente calamitosas en sus países de origen, bien sea socioeconómicas, políticas o de conflictos armados. El hecho de que en los años 90 comenzase una inmigración muy seria en nuestra diócesis hizo que el arzobispo anterior, don Braulio Rodríguez Plaza, tomara conciencia de la necesidad de atender mediante una delegación propia las necesidades, digamos, sobre todo espirituales de los inmigrantes. Ya hay en nuestra diócesis unas organizaciones que se ocupan de la atención primaria, de la ayuda y la orientación jurídica, y entonces faltaba una concreción en este aspecto, consideró oportuno crear dicha delegación. Digamos que ha pasado por varias etapas, ¿no? Primero una inmigración que ha venido realmente importante de América Latina y también de los países del este, de la antigua URSS, pues han venido, y de países limítrofes a la antigua URSS, pues han venido a nuestro país, ¿no? Entonces, después cuando se desata la crisis económica tremenda de la que todavía no hemos salido, pues hay una serie de inmigrantes que regresan a sus países de origen. Es muy complejo una situación de otra, hay una inmigración también del Magreb, del norte de África, y en nuestra diócesis hay en Tierra de Campos, concretamente en Mayorga, se asienta un núcleo de búlgaros muy importante, cerca de 400, hubo un momento, y de la misma zona, procedían de la misma zona de Bulgaria, en las que hubo que condicionar la ayuda a que pudieran y debieran escolarizar a sus hijos allí, en Mayorga de Campos. Se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería. Después, un porcentaje importante se asientan en varios focos, en el barrio de Las Delicias. Hay un núcleo importante de magrebíes, de dominicanos, de rumanos. También el barrio de la Rondilla es otro foco importante. Entonces, algunas de las parroquias toman conciencia de este hecho y se comprometen seriamente en la ayuda a esta serie de personas. Ayuda material, pero ayuda también en el idioma, que es muy importante. Esta experiencia es una experiencia muy gratificante, gente que ha entregado y que está entregando su tiempo en favor de todas estas personas. Con el propósito de tener una mayor y mejor coordinación entre todos los estamentos eclesiales que se dedican a la atención a los inmigrantes. La toma de conciencia fue una conversación amplia, distendida, sobre cómo vemos la realidad de nuestra diócesis, cómo está. Allí pudimos ver que en nuestra ciudad, en concreto en el barrio de Las Delicias, pues existe casi, podríamos decir, un gueto, por llamarlo de alguna forma, en el que, además de inmigrantes, está compuesto también por una población gitana autóctona, podríamos decir, muy importante, en las que las necesidades que se plantean es una intervención integral
con estas personas. No es suficiente una vivienda, no es suficiente la escolarización, sino que tiene que ser a la vez toda una intervención. En este sentido, las parroquias más cercanas, como puede ser Santo Toribio, en este caso del barrio de Las Delicias, están muy implicadas en ellos, en un diálogo con el ayuntamiento, que en definitiva es el último responsable político de la situación en la ciudad. Lo que se pretende es no duplicar cosas, comunicar mejor entre nosotros lo que se está haciendo y con qué tipo de personas se está haciendo, cuáles son las necesidades en este momento más urgentes, cómo afrontarlo. Es decir, ojalá pudiéramos tener una sola voz a la hora del análisis, del compromiso y de la resolución de los problemas que plantea la inmigración. Esta es la idea central. No existe ningún protagonismo de ningún tipo, sino el deseo de servir a este colectivo tan importante y que convive con nosotros. Nuestra intención es tener al principio de curso, hacia mediados y a final de curso, tener una reunión para ver cómo van las cosas, evaluar un poco, ver las necesidades que plantearnos, comunicarnos las acciones que estamos haciendo, invitarnos a ellas. Es decir, que no seamos francotiradores, sino que realmente tomemos conciencia de que la Iglesia es una y, aunque tenga diversos carismas y diversas formas de acercarse al mundo de la inmigración. Nosotros llegamos hasta donde podemos. Me refiero a las distintas organizaciones eclesiales. Yo creo que es fundamental el diálogo con las autoridades civiles, es decir, con el ayuntamiento, con la diputación y con el ente autonómico, con la Junta de Castilla y León, para afrontar otro tipo de necesidades y de problemas que plantea la inmigración. Es decir, cómo están escolarizados, dónde, en qué zonas, qué planteamientos hay, cuáles son los puntos calientes, sobre todo en la ciudad, cuáles son los puntos calientes que plantea no solo la inmigración, sino que la inmigración a lo mejor lo que hace es desbordar un poco una situación previa que había ya, ¿no? Pero entonces este diálogo es un diálogo que es necesario y urgir a las instituciones públicas un compromiso más decidido, más abierto y más generoso con este mundo de la inmigración. Lo primero que necesitamos es una toma de conciencia personal de qué es lo que ocurre con la inmigración. Aquí no vienen a quitarnos puestos de trabajo, ni vienen a echarnos a un lado, sino vienen por una necesidad a veces económica, buscando una vida mejor que no tienen en sus países de origen. Otras porque vienen empujados, como decía antes, por conflictos, por guerras que hay allí, que nosotros tenemos la obligación de abrirles el corazón, tomar conciencia de que son personas que están sufriendo, que están desarraigadas de su cultura, de sus familias, que muchas veces esto se abre a otra serie de problemas, como puede ser la trata de mujeres, el abuso de los niños. Estar atentos, tomar conciencia. Esta toma de conciencia nos debe llevar a un compromiso más claro, más sincero, más abierto y más continuo con este tipo de necesitados y de las necesidades que plantea el mundo de la inmigración. Es un reto muy importante. Han venido a trabajar, a colaborar. Tenemos que echarles una mano. No podemos traer a refugiados de otros países y pasar un tiempo corto de un año, año y medio o dos años de atención, dejarlos abandonados, porque entonces tenemos otra vez un montón de problemas. Urgir a las autoridades públicas de que cumplan con los compromisos. Nosotros podemos y debemos acoger a más inmigrantes. Nos hemos comprometido social y públicamente, y los inmigrantes no son un problema,
no son un problema. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos el corazón lo suficientemente abierto y comprometido con esta realidad y con estas personas. Y desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, por supuesto que en la Iglesia no hay nadie que sea extranjero. Esta es su Iglesia, la Iglesia de los nacionales y la Iglesia de los inmigrantes. Es la Iglesia de todos. Todos deben y tienen derecho a ser acogidos en las distintas parroquias donde están residiendo, donde viven, donde trabaja. La Iglesia es una Iglesia abierta, es una Iglesia misionera. Hemos de tener en cuenta que en la Escritura se nos dice muy claro que San José tuvo que coger a la Virgen y a Jesús, al niño, y emigrar a Egipto por una razón también política, una razón social, huyendo justamente de la represión que se había impuesto en aquel tiempo. Huyó a Egipto, tuvo que emigrar y después regresó cuando esto cesó. O sea, esto es muy importante. La Iglesia siempre ha sido una Iglesia también inmigrante. La Escritura está llena de ejemplos de inmigración. No somos puros, no somos una casta pura, no somos una raza pura, somos mezcla de muchas cosas. Y lo que hacen los inmigrantes es enriquecernos y tener que enriquecerlos nosotros a ellos también. Esto es evidente que hay una preocupación, no solo teórica, sino real, por el mundo de la inmigración. La sensibilidad del Papa Francisco viene acentuada porque él también es hijo de la inmigración. Es decir, él nace en la Argentina de inmigrantes italianos. Por lo tanto, él ha vivido también en la propia carne familiar lo que supone el desarraigo de la familia, el desarraigo de la tierra donde se ha nacido para plantarse en otra tierra a miles de kilómetros de donde se nació. Y aunque él es de nacimiento argentino, no olvida que él también es un inmigrante, y esto es una toma de conciencia muy seria. Las emigraciones que están sucediendo es una constante, ahora se han acentuado más, pero ¿qué inmigrantes nos llegan muchas veces de África, por ejemplo? Nos llegan los que están en mejores condiciones, porque en el centro de África existe una inmigración mucho más pobre que ni siquiera puede acercarse a las costas para poder dar el salto en el Mediterráneo y llegar a la Europa rica que ellos ven. Son unos inmigrantes muy pobres, muy humildes y que lo están pasando realmente mal. Los otros, los que llegan, también muchas veces son carne de distintas mafias que intentan beneficiarse justamente de las necesidades de estas personas. Es un problema muy serio, no podemos vivir de espaldas a él o darles simplemente las migajas de lo que nos sobra. Es muy importante tomar conciencia de esto, y la Iglesia, como dice el Papa, ha de estar abierta en todo momento a recibir, a acoger y a tratar como hermanos, como no puede ser de otra manera, a todos los inmigrantes. Son los que más peligro corren, muchos de ellos vienen solos, muchas veces las familias los envían para ver si tienen más suerte que nosotros aquí, porque no hay porvenir, no hay futuro, no hay esperanza, y a ver si ellos pueden tenerla, y muy fácilmente son presa justamente de muchas personas desalmadas que abusan de ellos, no solo sexualmente, sino abusan también en el mercado de trabajo, en cantidad de cosas. Eso, la trata de las mujeres, cómo son explotadas también las mujeres muchas veces sexualmente. Esto es un problema tremendamente serio. Las mujeres y los niños, digamos que son los dos colectivos que sufren más justamente el problema de la inmigración.